Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Richard con un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre Binance y su estructura de comisiones comparado con otras casas de intercambio o otras exchanges. Vamos a revisar la estructura de comisiones de Binance, la tasa de deslizamiento o slippage, programas de recompensas de lealtad, promociones de comisiones de trading y algunas cosas adicionales que vamos a comentar sobre por qué usar Binance en el caso de las comisiones. Si llegaste a este video, a este canal y aún no te has suscrito, te sugiero suscribirte haciendo clic en el botón suscribirte, activando las notificaciones, todas por supuesto. Asegúrate de darle clic a me gusta en este video porque te aseguro que esta información te va a parecer muy interesante y por favor regálame el me gusta y coméntame qué tal te pareció el video o qué sugerencias tienes. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Bien, estamos en Binance, la casa de intercambio más grande del mundo, la exchange más grande del mundo, por cierto. Y vamos a revisar lo que sería la estructura de comisiones de Binance comparado con otras casas de intercambio, con otras exchanges. Vamos a revisar primero otras exchanges. Por ejemplo, estoy aquí en OKX y tienen diferentes niveles de comisiones. Recuerden que las comisiones son muy importantes, las comisiones de trading, las comisiones de retiro, las comisiones de depósito. Todo eso entra en juego a la hora de calcular nuestras ganancias. Si calculamos mal las comisiones que estamos pagando, podemos caer en que no estamos ganando el dinero suficiente cuando hacemos trading tanto en futuros como en spot o como cualquier otra forma de inversión en el cual estamos esperando un retorno específico. Estamos en spot, por ejemplo, en OKX, y vemos que la comisión del maker es de 0,08, o del creador. Para aquellas personas que tienen menos de 500 OKB en custodia aquí en OKX, en su billetera personal, ¿ok? Y para el taker es de 0,1, vamos a redondearlo en 0,1 realmente, ¿ok? Cosa que en Binance es mejor porque, dese cuenta, aquí las comisiones son del 0.1%, pero si realmente hacemos, mantenemos BNB en billetera, o sea, en nuestra billetera tenemos BNB, estaremos pagando apenas el 0,075%, tanto el maker como el taker, como el creador como el tomador. ¿Okay? Están pagando muy poca comisión realmente aquí en Binance, y eso siendo usuario habitual. Si eres un usuario VIP, aquellas personas que tienen un volumen mayor o igual mensual de 1 millón de BUSD, entonces ya sería menos la cantidad de comisiones porque estarían usando BNB para pagar el 25% de descuento en las comisiones. Así que eso es muy interesante. Aquí en futuros también existe la posibilidad de darse cuenta que yo lo tengo aquí apagado porque no tengo BNB directamente en mi billetera de futuros. Y aquí el maker estaría pagando 0,02% y el taker 0,04%. Esto es para futuros con USDM. Para OKX ya sería algo parecido, ok, 0,02 y 0,050, ok. Entonces la diferencia es bastante. Dese cuenta, aquí el taker está 0,04. Si pagas las comisiones con BNB, también tienes un 10% de descuento, algo muy muy importante, porque te llevarías un descuento bastante interesante que te daría más posibilidades de obtener más ganancias. Sobre la tasa de deslizamiento, es algo bastante interesante que hay aquí en Binance. Por ejemplo, tenemos el swap farming, en donde la tasa de deslizamiento está desde el 0,01%. Recuerden que eso varía dependiendo de la liquidez o la volatilidad que tiene alguna criptomoneda para poder llenar esa orden de intercambio efectivamente. Por lo tanto, se toma un rango específico del 0,01% o desde el 0,01% para cubrir esa diferencia de valor que pueda tener o la volatilidad que puede tener alguna criptomoneda en específico. Pero es bastante extraño porque sería raro, porque las criptomonedas que se utilizan aquí en Binance tienen alto volumen de transacciones, por lo tanto el slippage es bastante, o la tasa de deslizamiento es bastante baja. Así que es algo muy útil mantener. Aquí estamos, por ejemplo, en un tutorial sobre swap farming que está en la academia de Binance, ok, que es swap farming, como se utiliza. Justamente en la parte inferior podemos ver que la tasa de deslizamiento es apenas del 0,01%. Eso es algo importante de conocer, ya que en exchanges descentralizados la tasa de deslizamiento es desde el 1% o hasta el 10% en
diferentes criptomonedas que no tienen mucho volumen de transacciones o que son muy volátiles. Sobre algún tipo de programa de lealtad, en Binance no está directamente expresado de esa manera, pero sí pueden existir, sí existen diferentes tipos de recompensas que puedes obtener en Binance en diferentes tipos de productos. Uno de ellos es swap farming, el que le estaba hablando justamente hace unos instantes, en donde solamente por intercambiar tus criptomonedas allí en ese preciso módulo de swap farming puedes obtener recompensas en BNB. De eso ya tenemos un video anterior, puedes revisarlo, va a estar apareciendo justamente arriba. Entonces, ahí vas a obtener la diferencia de las comisiones que estés pagando allí, la vas a obtener de vuelta en BNB, una recompensa por utilizar Binance efectivamente. Así que se puede tomar como una especie de programa de lealtad, a mi modo de ver. Así que yo siempre utilizo el swap farming porque voy a estar obteniendo de alguna manera el BNB por hacer un intercambio tan sencillo como puede ser de BUSD a USDT, por un ejemplo, y vamos a estar obteniendo recompensas bastante sencillas por y van a poder estarse acumulando. Recuerden que el BNB siempre está subiendo, así que es una buena manera de ir recolectando algunas fracciones de BNB para ir ahorrando, ¿okay? Otro detalle interesante que entre las promociones de comisiones de trading de Binance está el detalle sobre que Binance extiende las promociones cero comisión de Maker para BUSD y cero comisión de trading para cuatro pares BUSD hasta junio de este año. Posiblemente la extienda, pero estoy especulando, pero ya estamos seguros de que hasta junio tenemos esta promoción en la cual no estás pagando ningún tipo de comisión por hacer intercambio en spot de entre BUSD y otros pares. Tenemos por ejemplo el BUSD con USDT, USDC con BUSD, TUSD con BUSD y USDP con BUSD. Eso aplica para estos pares específicamente y podemos estar aprovechando esta promoción de cero comisión para hacer intercambios rápidos de entre una moneda estable con otra. Recuerden que un BUSD equivale a un dólar y un USDT también equivale a un dólar, así que puedes aprovechar esta promoción de cero comisión para Maker de BUSD, para aquellas personas que están haciendo el trading, y intercambiar por otra moneda estable que necesites para alguna otra transacción dentro de Binance. Y como detalle interesante, yo siempre uso Binance porque tiene el mayor volumen de transacciones tanto en spot, podemos ver aquí en 12 billones de dólares, en derivados también está de primer lugar por muchísimo con su más cercano competidor, y podemos confiar en que en Binance vamos a tener muy bajas comisiones, promociones constantes sobre esas mismas comisiones, y si usamos BNB también estaremos pagando muchas menos comisiones, y si aumentamos nuestro volumen de transacciones mensuales también podemos tener más descuento en comisiones. Tenemos también el programa de referidos, tenemos el programa de lealtad que le estaba hablando anteriormente en swap farming, actualmente lo están viendo en pantalla, así que pueden estar seguros de que en Binance pueden estar haciendo diferentes tipos de transacciones aprovechando las bajas comisiones y recompensas que puede estar dando en diferentes módulos. Así que no te estoy convenciendo, pero es una buena opción que puedes tomar en cuenta usar Binance, y recuerda que si aún no estás registrado en Binance, regístrate con el enlace que te estoy dejando en la descripción de este video, en el primer comentario fijado, que te aseguro solamente va a ser un registro muy rápido, solamente necesitas un correo electrónico, una contraseña, y el registro va a ser muy fácil, la verificación de identidad es muy sencilla, es de teléfono inteligente, bastante rápida, en solamente minutos ya estás verificado y puedes estar haciendo ya trading aquí en Binance. Así que bien, espero que te haya gustado este video, hayas aclarado tus dudas sobre las comisiones aquí en Binance. Recuerda que si aún no estás suscrito, suscríbete haciendo clic en el botón suscribirse, activando notificaciones, dándole clic al botón de me gusta rápidamente ahora mismo y comenta qué tal te pareció este video. Así que bien, muchísimas gracias por ver, un saludo a todos.